Afternoon, students. We have the class number 3 in English class. We are going to work with the book Insights 2 and the unit number 3. In the unit number 3, we have two taking actions. You can see in the page the principal page the information about the taking actions. Communicate aims, learning how to talk about future plans and intentions, ask for and give reasons, talk about like and dislike, and make comparisons. We have to work in 3 pages, okay? Vamos a trabajar en 3 páginas con el libro de inglés, la 38, 39 y 40. Vamos a trabajar, como les decía, las taking action, vocabulary, talking about future, vamos a hablar del futuro, planes e intenciones y solicitando razones de algo. En la primer página podemos ver, bueno, esta es la presentación que les voy a enviar, donde está un ejemplo de lo que podemos trabajar en la 38. Podemos ver en la primer página que tenemos el numeral 1, donde dice preview. Aquí tenemos un language focus. Match the picture A and D with 4 of the items in the topics and vocabulary box. ¿Qué vamos a hacer en esta página en el número 1? Tenemos numerada la figura, las figuras tienen letras A, B y C. Y tenemos que unir los tópicos y el vocabulario con las figuras. Tenemos accident and emergencies. Tenemos leisure activity, animals, adjective and travel. Tenemos también la letra D, que tenemos animales. En la A están 3 compañeros hablando sobre algo. En la B tenemos un lugar que parece turístico. En la C tenemos un sport o una actividad que se hace cuando se tiene tiempo libre. Y en la D hay animales. Lo que tenemos que hacer acá es unir, ¿verdad? Ustedes, si tuvieran el libro, tendrían que unir. Lo que van a hacer acá es copiar. Escriben la letra A y obvian la figura, pero sí definen a qué se refiere. ¿A qué se refiere la figura A de las 4 topics and vocabulary que tenemos del lado izquierdo? Se refiere a accident and emergencies. ¿Por qué? Porque they are going to the x-ray his leg. Porque él está diciendo que ellos van ahorita a tomar las rayos X de una pierna, de algo que sucedió. Entonces la letra A se va a referir a accident and emergencies, ¿sí? Y así me voy catalogando, uniendo, copiando mi cuaderno, ¿verdad? La letra B, que a cuál corresponde, la C y la D. En la B está la ruedita de color moradito que dice my class is doing a project on India. When is the best time to go there? Entonces está hablando de qué está sucediendo, que mi clase es sobre un proyecto sobre la India. ¿Qué es el mejor lugar o en qué momento o en qué tiempo del año es el mejor para visitar? En la C. En la C están bajando unas personas en paracaídas. Dice Orlando Bloom really likes skydiving. A Orlando Bloom realmente le gusta el paracaidismo. Y en la D, the elephant is the biggest. El elefante es el más grande. Entonces, es de en el numeral 1, copiar en nuestro cuaderno la letra y el título de los topics and vocabulary. En el numeral 2 tenemos vocabulary. Aquí hay muchas palabras. Estas las tenemos que clasificar en categorías. En leisure activities, en animals, en adjectives. Entonces, aquí ya les presento cómo va a quedar un cuadro que ustedes van a escribir en su cuaderno. Donde en este cuadro ustedes van a llenarlo con leisure activities, con animals and adjectives, colocándolo en lista, ¿verdad? En una lista. Pueden hacer un cuadro como el que yo tengo acá, pero si ustedes quieren hacer otro tipo de cuadro, otro tipo de clasificación, excelente, usen su creatividad. Esto sería en esta página. Ahora pasamos a la siguiente. Entonces tenemos 2 ejercicios en esta página. En la página 39 tenemos el número 3, que es un vocabulario.
Dice, match the words with the pictures. Aquí es lo mismo. Vamos a unir las palabras con las figuras. Tenemos las figuras numeradas de la 1 a la 5. Y tenemos la palabra barbecue, cowboy, medicine, snake and snowboarding. Entonces, ustedes copian el número 1 y la palabra que le corresponde al 1. El 2 y la palabra que responde al 2. Siempre pongámosle título 3, vocabulario, ¿verdad? Luego nos vamos a listening. Acá en listening, lo que vamos a hacer es escuchar el audio del 1 al 3 y clasificar las letras. Aquí está la explicación escrita. Clasificar las letras con las palabras que dice A, B y C. En la A dice leisure activities, en la B animals y en la C travel. ¿Qué va a hacer? Escuchar los tres audios y puede escribir audio número 1 corresponde a la letra A, audio número 2 corresponde a la letra B y audio número 3 a la letra C. Depende cómo usted lo considera y lo clasifica, ¿sí? Bueno, estos audios están agregados a la presentación y se los voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Luego tenemos el 5, es speaking, es take animals facts with two other students. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice, initial activity, página 40. Esta no se va a hacer, tarea 1, actividad, no se va a hacer esa porque pues se tiene que hacer entre compañeros, ustedes tienen que hablar sobre si es verdadero o falso, el 1 es a hippo can open its mouth 1 meter wide. ¿Será cierto que un hipopótamo puede abrir su boca hasta 1 metro? Tendríamos que investigar o algo por el estilo. Por lo tanto, esto no se hace. El 2, dolphin can sleep with the one eye open. Owls are the only birds that can see the color blue. 4, penguins are the only birds that can swim but can fly. Dogs can hear sounds the people can't. Casi todas son verdad. Por ejemplo, el perro sí puede oír sonidos que el hombre no oye. Entonces, esa sí es verdadera. El perro, la del pingüino también es verdadera porque son las únicas aves que pueden nadar pero no pueden volar y a pesar de que tienen alas. Bueno, luego nos vamos a la página 40. En la página 40 tenemos ya el taking actions. Aquí hay un what are you going to do, qué es lo que vas a hacer o qué es lo que estás haciendo. Ya estamos hablando del futuro. Es taking about future plans and intentions, hablando sobre planes futuros e intenciones. Asking for and giving reason, solicitando y dando razones. Se va a usar el going to para hablar sobre planes futuros y las preguntas para solicitar información es why, por qué, y la respuesta es because. La respuesta del por qué a la pregunta por qué es because. Tenemos un opener, dice look at the photo, guess what is Ricardo telling Ruby and Adam. Miren la foto y adivina de qué están hablando los tres chicos. Entonces hay que leer, reading, aquí hay que hacer una lectura. Aquí tenemos entonces en la página numeral repasa los sonidos y palabras, listen, copia las oraciones, escucha el sonido y corrige las palabras del 1 al 5. Aquí está, escucha las oraciones. Bueno, aquí yo les estoy agregando los audios. Esto lo van a oír, este audio está en, se los voy a enviar y ustedes además lo van a leer. Dice el track 2.3, read dialogue, what is the problem? Adam le dice, are you okay, Ricardo? Why are you looking worried? Ricardo, because there is a text from my mom. It is about my dad. Adam le dice, what's wrong with him? Ricardo, he had an accident at work. He hurt his leg and they called an ambulance. Adam, that is terrible. Is he going to be all right? Ricardo, well, he is in the hospital and they are going to the x-ray his leg. But my mother wants me to go back to Acapulco. Adam, what are you going to do? Ricardo, what do you think? Ruby, oh no, you are not going to be at the barbecue on Sunday. Adam, Ruby, Ricardo, excuse me, I am going to call home now. ¿Qué estaban hablando? Resulta que sucedió algo, ¿verdad? Que le preguntan, Adam recibe una llamada, un mensaje y hace una expresión. Entonces le preguntan, ¿estás bien, Ricardo? What are you looking for? ¿Por qué te pareces preocupado?
Es que fíjate que recibí un mensaje de mi mamá sobre mi papá. ¿Qué es lo que pasa con él? Carlos le dice, tuvo un accidente en el trabajo y se dañó una pierna. Hay que llamar a una ambulancia. Ana le dice, qué terrible. Pero todo estará bien, ¿verdad? Sí, es en el hospital, ya está en el hospital, le van a hacer sus rayos X y mi mamá desea que yo me regrese a Acapulco. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Le pregunta Ricardo y Ana. ¿Qué es lo que tú crees? Le dice, oh no, you are not going to be at the barbecue. No vas a poder ir a nuestra comida, a la barbacoa del domingo. Adam le dice a Ruby, oh Ruby, Ricardo, perdóname, pero necesito ahora comunicarme con mi mamá. Entonces aquí están hablando sobre esta situación. Dice, ahora ustedes contestan, after the reading, numeral 3. En el numeral 3 usted escoge cuál es la respuesta correcta del choose the best answer. De cuál es la verdadera o la mejor respuesta que corresponde a la 1. How did Ricardo's mother communicate with him? ¿Cómo Ricardo se comunicó con él? ¿By cell phone call o by the text message o by an email o by online chat? Usted escoge una de las cuatro respuestas. A, B, C o D y la copia en el cuaderno. Luego se va a la 2. What is Ricardo's father? A, at home, B, at work, C, in the hospital y D, in New York. Escoge cuál de es que, ¿dónde está el papá de Ricardo? Bueno, entonces escoge cuál de las cuatro es y la copia. Puede copiar la letra y también la palabra, sino solamente las palabras. 3. What is Ricardo going to do now? Escoge call home, go back home, go to the barbecue o send a text message. Luego le pregunta, what about you? ¿Qué piensas tú? How do your parents communicate with your... ¿Cómo te comunicas con tus papás por teléfono o por texto? Eso no lo conteste. El 4. Listening. Este audio también está agregado. Escucha. Listen to Ricardo and decide true or false. Correct the false sentence. Copie las oraciones y usted corrige las oraciones porque tiene que escuchar el audio y ver si es verdadero o falso lo que dice y ver en dónde está el error y corregir. La oración 1. Ricardo talked to his father. Told que his father isn't going to stay in the hospital. His father wants him to go home early. Ricardo is going to stay in New York. Y Ruby isn't going to be very happy. Escoja cuál de esas es, cuál es el error y la copia correctamente en su cuaderno. Esto sería todo lo que nos tocaría que hacer. Aquí están los audios, los pueden escuchar. Si le dan clic, los pueden escuchar. Yo igual se los voy a mandar por WhatsApp y para que puedan hacer los ejercicios. Y sería entonces las páginas 38, 39 y la 40. La 38, crear una tabla para clasificar las categorías. 39, escuchar el audio, identificar las conversaciones y los temas del numeral 4. Página 40, numeral 4, listening, escuchar, copiar las oraciones, escucha el audio y corrige las falsas, las que están mal escritas. No se olviden de guardar las evidencias y si tienen dudas se pueden comunicar conmigo por WhatsApp para consultar. Trataré de enviarles, como les digo, ya sea por este medio y ya sea por medio de audio en el WhatsApp, las conversaciones para que las puedan hacer. Esta sería la clase número 3 con un valor de 10 puntos. Espero que me la entreguen a más tardar el otro lunes. Feliz tarde, chicos, y sigan confiando en Dios y cuidando a su familia. Bendiciones.